¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes todos bienvenidos a una edición más de este que es su programa Tierra Fértil. Hoy, como cada semana, pues estamos todo este equipo de producción recorriendo las ciudades, los poblados, los ranchos para conocer de la agricultura, de la ganadería. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar en el estado de Jalisco, en el municipio de Juchitlán, Juchitlán, Jalisco, en este predio, un rancho precioso, bellísimo unas altitudes eh, muy buenas, un clima excelente, extraordinario, que si nos acompañan en este programa, pues van a tener la oportunidad de conocer lo que nosotros estamos viendo. Y para eso tenemos aquí con nosotros al administrador de este rancho de nombre. Eh, yo soy el ingeniero Carlos Alberto Arenas Covarrubias, este, administrador de, de aquí de Rancho El Llano de Ganadero Hueraba. ¿Dónde estamos ubicados, mi querido ingeniero? Estamos ubicados en... Parte del rancho en Tenamaxtlán, Jalisco y parte del rancho en Juchitlán, Jalisco. Oye, ¿y por qué hablas de dos municipios? Eh, tenemos terrenos en el municipio de Tenamaxtlán y tenemos terrenos en el municipio de Juchitlán. Pocos terrenos en el municipio de Juchitlán, pero es el, es el pueblo que nos queda más cerca y es en el que nos basamos y tomamos referencia más a Juchitlán que a Tenamaxlán. Bueno, pues Juchitlán, donde me imagino que día con día pues están haciendo ahí las compras del diario, por así decirlo, ¿verdad? Sí, así es, así es. Aquí nos, nos abastecemos de, de los requerimientos, este, refacciones, combustibles y algunos, algunos insumos, este, son de aquí del pueblo y los demás los traemos, pues a veces de más lejos, de donde sea necesario. bueno. Oye, pues este, háblanos, platícanos un poquito, eh, mi querido ingeniero, ¿cuál es el propósito de este rancho? El propósito de este rancho es pie de cría, tenemos aquí ganado de registro uh -huh. y ganado comercial. Las vacas comerciales, usamos los becerros para abasto, uh -huh. los, aquí los mandamos a, a Guadalajara, la engorda al destete, allá engordamos, finalizamos y sacrificamos y vendemos canales en el rastro de Guadalajara. Uh -huh. este, escogemos de las mejores vacas comerciales, y las usamos también como receptoras uh -huh. para el trabajo de embriones de alta genética del ganado de registro. Uh -huh. este, y el ganado de registro hacemos programas de inseminación a tiempo fijo uh -huh. y también tenemos dos, dos de los vaqueros, son inseminadores este, a, a celo natural. Uh -huh. Entonces eso nos, nos lleva a tener un, un manejo y una inspección de, de las vacas, sobre todo de las vacas abiertas. Uh -huh. Este, de todos los días para estar uh -huh. llevando a cabo las inseminaciones a calor natural y poder tener becerros o sementales de todas las edades uh -huh. todo el año. Todo el año. Oye, ¿y ¿cuál es la, la variedad de ganado que maneja? Aquí este, tenemos algunas, algunas razas. Uh -huh. Tenemos limousin uh -huh. Brahman Gris, Brahman Rojo, Indubrazil, Cindy, bramosín uh -huh. y Belgian Blue una buena variedad y cuál es la que predomina eh, lo que más tenemos es limosín limosine es, es cuáles son las características en sí de, de esa raza? Bueno el limosín es una raza francesa uh -huh. especializada en carne uh -huh. mas sin embargo nosotros en, en todas las vacas que tenemos en todas las razas en, en, tanto en ganado comercial como en el ganado de registro, este, nuestro enfoque es este, razas cárnicas, más sin embargo cuidamos mucho dos factores que son muy importantes y yo, yo creo que nos representan como ganadería. Cuidamos mucho la facilidad de parto uh -huh. y la leche. Uh -huh. O sea, no por ser productores de carne nos vamos a enfocar en, en 100% masas musculares ni, ni desarrollo esquelético. Es muy importante este, que las vacas, en el potrero, que las vacas de un humilde ranchero puedan parir y criar bien su becerro. Pues muy interesante, muy buena la, 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 la técnica, cómo la, la están manejando, que la vamos a conocer poco a poco, porque en este rancho van a conocer una y mil cosas. Oye, antes de movernos de este potrero, este, estoy viendo aquí pastos, pastos naturales, pastos sembrados, me imagino también, para el ganado. Háblanos de, de las variedades. Aquí en, eh, en este potrero tenemos eh, el pasto señal, es una braquiaria, uh -huh. y también este, tenemos Rodex. Este potrero fue empacado uh -huh. La, en esta temporada, lo, lo dejamos descansar, uh -huh. se cortó y se empacó uh -huh. para tener almacenamiento para el tiempo de estiaje. Uh -huh. Oye, háblanos este, de estos potreros, más o menos, cuál es la dimensión y cuánto ganado metes. ¿Metes eh, machos? ¿Metes puras hembras? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo los vas rotando? El, el manejo del ganado de registro lo tenemos en un programa semi-estabulado, uh -huh. donde las vacas salen a pastorear en el día y se suplementan en la tarde, para, sobre todo en el tiempo de estiaje, se suplementan en la tarde, en el tiempo de lluvias, con el puro, la pura rotación de potreros, la. Lo, lo abastecemos. Uh -huh. eh, como te comentaba, encerramos el ganado en las tardes uh -huh. para, para llevar un control de sanidad y llevar un control este, reproductivo de las vacas. Uh -huh. Entonces, sacamos a las 7 de la mañana y encerramos a las 5 o 6 de la tarde. Uh -huh. Oye, también este, la cantidad de ganado debe ser interesante, ¿no? Este, muy abundante tienes, este, lo estás diciendo, tienes ganado continuamente, continuamente. Y también vaqueros, trabajadores, más o menos de cuánto estamos hablando. El, el flujo es continuo de trabajo. Este, sí tenemos eh, periodos de, donde se vienen más pariciones, cuando hacemos los programas de inseminación a tiempo fijo y cuando hacemos este, los programas de embriones, ahí se nos, se nos cargan un poco más las, las pariciones, uh -huh. más sin embargo tenemos partos todo... Todo el año eh, para, para poder, como te comento, ofrecer sementales de diferentes edades uh -huh. durante todo el año. El, el rancho se maneja aproximadamente con, con 15 empleados uh -huh. que traemos pastureros, personas en el, eh, encargadas del agua del ganado, vaqueros de registro y vaqueros del ganado comercial uh -huh. que andan. Este, revisando el ganado en los potreros y, y revisando todo en general y, y personas en el rancho eh, de mantenimiento general, mantenimiento de máquinas y mantenimiento de potreros, huizaches, malezas, agricultura en su momento, eh, ahora sí que brincándole a, a, a las novedades, a las novedades. A, a lo que se ofrezca, a las novedades que surjan, a las novedades que surjan. sí, porque ahorita decías este a la agricultura, son un poquito este autosuficientes, me imagino, por lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, crean su propio alimento, veo por ahí que también en un rato más lo vamos a ver, este, agua, hay unos reservorios, este tienen todo, ¿no? Eh, bueno, intentamos, intentamos ser lo más autosuficientes que se pueda, más sin embargo, eh, por las dietas que utilizamos para el ganado de exposición, eh, llevan algunos ingredientes que, que es difícil producirlos este, nosotros aquí en, en, en los volúmenes que los necesitamos, pero sembramos eh, 70 hectáreas de maíz y de ahí obtenemos gran parte del maíz que necesitamos para aquí para, para el, consumo de, el, el autoconsumo del rancho uh -huh. y su mayoría es para ensilaje. Uh -huh. Ensilaje con eso mantenemos las vacas en el, en el tiempo de estiaje. Perfecto, ingeniero, pues muy interesante. Este... Esto que nos acaba de, de platicar aquí el administrador de este rancho, y si te parece, mi querido ingeniero, pues vamos entrando no a, a los otros potreros allá, a los corrales, donde vamos a ver este, qué nos invitas a conocer primeramente. Bueno, pues si gustan, ahorita vamos a, a ver y apreciar los, los machos y los sementales que hemos estado preparando para las exposiciones. Uh -huh. este, después vamos a ver un poco las, las hembras también de, de pista, esas, uh -huh. pues vamos a tratar de. De acercarlas a una esquina porque están, están ahorita pastoreando, están ahorita sueltas en el potrero. Y ahorita damos un recorrido a ver qué más, qué más vemos. Nos, nos vamos a encontrar mil y un cosas, amigos. Así que que pónganse cómodos y vamos a comenzar este programa que va a estar excelente. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en México. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente, y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafértil.com. Bueno, ingeniero Carlos, ya estamos aquí. Háblanos de este corral, ¿qué es lo que estamos viendo aquí atrás? aquí estamos viendo los cementales que tenemos ahorita preparando para las exposiciones uh -huh. estos recientemente estuvieron en la exposición de, de guadalajara que en, en limosín fue la, la exposición nacional uh -huh. y en brahman fue exposición regional. regional bueno pues sin duda una de las exposiciones más importantes de la república mexicana tengo entendido no Así es, así es, el eslogan lo dice, la, la mejor expo ganadera de México y con los años y conforme va pasando el tiempo me convenzo en que sí, en que sí es la, la expo más importante de México por su ubicación número uno, por la calidad genética que se maneja, por la cantidad y la calidad de las ventas que se manejan, eh, además de, de todo el evento que hay. Show, este, todo, todo lo que conlleva eh, y el sabor especial que le da Jalisco. Uh -huh. Y me imagino cantidad también de participantes. Cantidad de participantes, hay exposiciones este, que superan la cantidad, uh -huh. pero el, el complemento de cantidad, calidad y sobre todo comercialización, uh -huh. yo pienso que solo Jalisco. Solo Jalisco. Bueno, vemos este ejemplar que se ve eh, de imagen precioso. Pláticanos de él, por favor. Este, este torete eh, es producto de fertilización de in vitro. Uh -huh. Es un torete que tiene 25 meses con 1.016 kilos. Uh -huh. eh, es el actual campeón nacional joven. Uh -huh. Su nombre es Giorgio. Uh -huh. eh, es, es un toro al que nosotros le estamos apostando mucho en cuanto a exposiciones uh -huh. y... y también la reproducción del rancho, estamos inseminando, usando mucho su genética, uh -huh. ya que es hijo de una vaca muy probada de nosotros, uh -huh. de, de una vaca que, que nos ha dado bastante calidad de, de, de ejemplares, uh -huh. es hijo de La Chanel, La Chanel es tricampeona nacional de la raza, uh -huh. entonces apostamos mucho y cuidamos mucho esta esta genética esta genética que se ve excelente y extraordinaria y me imagino que hay diferentes categorías para participar en una expo no aquí en cuál participó y cuántas más categorías tiene por delante por participar bueno él eh, debutó ¿Sí? este año el eh, bueno perdón el año pasado 2021 ¿Sí? el 2020 fue muy difícil por cuestiones de la pandemia ¿Sí? Eh, y no, no salió a pistas, esta vez participó en primer grupo de, del campeonato joven uh -huh. y, y ya le queda a, a volver a participar, si Dios quiere, en joven en el 2022, depende de dónde sea la sede de la nacional, uh -huh. y este, ya de ahí sigue a participar en adulto. Uh -huh. En limosina hay cuatro categorías en machos. Que es campeón becerro, campeón torete, campeón joven y campeón adulto. O sea que ya, ya, ya pasó tres, ya nomás le queda todavía participación de esa tercera y la cuarta. Así sí. es, digo, participó en tres, este, ya le pasaron tres, uh -huh. mas sin embargo solamente ha participado una vez. En una. Uh -huh. en una y pues campeón. Campeón que eso obviamente le da este, un valor mucho más importante, ¿no? O sea que gana un banderín, que representa. Este, tanto para el ejemplar como para el criadero. Eh, gana prestigio, gana prestigio el, el ejemplar, se le van colgando ahora sí que medallas. Es difícil, es difícil que tener un animal tan completo que, que sea multicampeón, uh -huh. pero sí los, hay. sí los hay. Y tú a ojo, con tu experiencia, este, ¿cuántos títulos más campeonatos crees que te pueda dar este ejemplar? Híjole, eso es es un es mucho decir. La, la pista es un momento. En esta ocasión se presentó el animal en un buen momento. Fue el mejor momento de los animales presentados ese día. Mas sin embargo estuvo muy reñido. Había dos ejemplares de aquí mismo de Jalisco, de compañeros creadores de limosín de aquí de Jalisco muy buenos muy sobresalientes uh -huh. fue un grupo en el que tardó bastante el juez en decidir uh -huh. y este toro se presentó en su mejor momento y fue campeón cuántas veces más puede ser campeón eso solamente los jueces uh -huh. eso solamente eh, en el momento que se presenten los animales uh -huh. en el último momento si el animal está nervioso si no tomó agua si se lastimó al entrar la pista al cargarlo en el camión Cualquier, cualquier N cantidad de, de, de detalles o de factores que tenemos eh, pueden hacer o quitarle el campeonato a un ejemplar. Por acá tienes otros ejemplares que también son campeones. Háblanos de este que tengo entendido que también es campeón. Eh, estos, este que tenemos aquí en, en tercera posición, este que está, que está aquí tomando la cámara, no fue campeón, pero sin embargo es, es un ejemplar al cual nosotros le tenemos mucha fe al cual estamos también apostando y, y tirándole a su, a su desarrollo y a su crecimiento uh -huh. se nos hace un animal muy completo con mucha carne en el dorso es un animal muy largo profundo con buena pierna muy buena caracterización racial uh -huh. excelentes testículos excelentes patas uh -huh. entonces es un animal que promete uh -huh. mas sin embargo en esta ocasión hubo otros ejemplares que, que se presentaron en un, en un mejor momento para la apreciación del juez. Uh -huh. Y este año no le fue bien, pero no perdemos las esperanzas. Este ejemplar eh, es hermano completo de la, de la Chanel. La, la Chanel es la, la vaca que te comento, uh -huh. la madre del Giorgio. Uh -huh. sí. Es, es la, la tricampeona nacional. Este ejemplar le tenemos fe por la genética que tiene. Es un tipo más tardío, creemos que, que cuando madure más en edad va a expresar realmente el potencial que tiene. Oye, son generalmente, en cuanto este empiece a desarrollar, también empezará a desarrollar un poquito, pues ¿qué le llaman? Igual jiva también y, y peludito. El, el morrillo, el morrillo en el, en el ganado europeo. Se le llama morrillo a, a, a lo que tienen atrás de la nuca. Uh -huh. este Sí, lo, lo empiezan a, a desarrollar y, sobre todo, más con la masculinidad, uh -huh. con la testosterona que empiezan a desarrollar. Empiezan, ahorita vamos a ver unos becerros más jóvenes que tienen el cuello prácticamente limpio. Uh -huh. Bueno, y acá tenemos uno más, un ejemplar. Este ejemplar el, el, se llama Aute Bien. Uh -huh. Este ejemplar es un embrión puro francés. El, el cual también es un tipo tardío es, es un ejemplar hijo de, del toro edaquia, que en nuestra ganadería nos viene a complementar nos viene a complementar su, su genética ya que ya que nos va a ayudar a refrescar las, las líneas genéticas bueno y por último también del limusin este que estamos viendo aquí Aquí estos dos este, son becerros. Este, este primero que estamos aquí grabando es el Valentín. Este nació el 14 de febrero. Este, por eso el nombre, me imagino. Por eso, por eso el nombre en la asociación nos pedían, nos piden que, que usemos una letra por año. Pero este me nació el 14 de febrero y tocaba con la J. Entonces le puse J Valentín. Entonces, este, este becerro. Quedó este año campeón macho en desarrollo ponderal. Desarrollo ponderal quiere decir la mayor ganancia de peso del día de, de nacimiento al, al pesaje oficial. Uh -huh. Se pesó en, en el primer grupo, en el primer grupo de hembras y de machos. Uh -huh. Este su peso oficial fueron, me parece que 340 kilos. Uh -huh. De no ocho meses, siete meses y medio, siete meses, siete meses, veintitantos días. No, no, no recuerdo bien en este momento, pero rompió, rompió récord en, en, en la ganancia diaria de peso de las nacionales de limusín. Perfecto. ¿Y por último? Por último tenemos... Uh, Hércules se llama este becerro es, es un becerro que nos gusta mucho de un tipo mixto una vaca talla media es su madre uh -huh. muy muy lechera uh -huh. muy lechera o sea se sale, de, se sale del, del esquema ordinario de, de la leche de limosín uh -huh. y el, el becerro lleva un buen desarrollo tenemos, tenemos fe en él y esperemos que, que cumple y que haga buenos papeles. Bueno, pues les estaremos dando este seguimiento a todos ellos. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafértil.com. AgroScience presenta. AgroScience cosecha mayores ganancias. Amigos, hoy tenemos la oportunidad de estar en el estado de Hidalgo, viendo este cultivo de la cebolla aquí en este clima, en esta tierra, en esta zona y para ello estamos con el productor de nombre. Rafael Pérez Mejía, me encuentro aquí en la comunidad de Guerrero, municipio de Santiago de Anaya y este, pues, como, como ven aquí este, tenemos cebollas y eh, estoy aplicándole a uh, productos AgroScience. Otras gentes de fuera venía a ver cómo iba el, el, el cultivo aquí, que iba muy, muy bien. Y cuando llegó aquí a visitar mi, mi terreno, dijo, no, pues este, aquí ustedes aplican este AgroScience, porque se mira el color. Oiga, don Rafa, ¿y ese, ese cultivo lo empezó desde abajo con los productos AgroScience, de principio a fin? ¿Y fue por eso que le dieron los resultados? Claro que sí, porque este... Eh, por ejemplo al echarle ese, ese root factor que le dicen y el push como que veo que que, que avanzan y si no se enferman no se enferman la planta al, al, al trasplante porque vienen por ejemplo vienen ya un poquito heridas de que lo arrancas uh -huh. pues ya con ese root factor que le dice el push pues yo creo lo sana porque no no se muere la planta no se muere no, y más bien no se murió nada que nada y plagas plagas pues no, no 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 pueden ver aquí las cebollas pues no 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 aquí no, no tuvimos este problema de plagas incluso este, hay un, un medicamento de agrosaí que huele como a canela que creo que se llama este, cinamex eh, es muy efectivo huele a canela y yo creo ah, ahuyenta a los animalillos que las plagas que se acercan y no 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 tengo problema pueden ver tan tan muy sana la los ajos y los chiles igual, por igual, este, muy bien. Lo, los productos y, y, la, y las plantas lo miran aquí en vivo. Los se miran los resultados aquí, efectivamente, y este, pues las plantas muy sanas, muy sanas, y parece que ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Don no, Rafa, muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes, gracias, este, de veras, gracias. Ojalá este, otros uh, gente nos pueden ver y que se animen, que se animen. Este, muy, muy buenos, muy, buen, muy buenos productos. Gracias, don Rafa. Pues ahí está el testimonio de un, este, una persona que se animó, que tomó la iniciativa y aquí están los resultados. Y a ustedes, amigos, si no lo han hecho, dense la oportunidad porque realmente se va a reflejar en un buen producto, en más calidad y más cantidad. Y todo eso, pues en los bolsillos, porque recuerden que con AgroScience se cosechan mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Bueno y ahora cambiamos de raza. ¿Esta cuál es? Aquí tenemos el Brahman. Tenemos aquí dos ejemplares de la variedad Brahman gris y tenemos un ejemplar de la variedad Brahman rojo. Uh -huh. Estos becerros tienen 15 meses, uh -huh. los tres. Eh, este primero es hijo de la vaca de criadero Lastra 642. Es sin duda nuestra mejor donadora del rancho, es una hija de Woodson. Uh -huh. este, el becerro es hijo de 380, del B8-380. Uh -huh. Esta vaca, la madre, es la, la mejor donadora del rancho uh -huh. en cantidad y en calidad. Uh -huh. Hemos registrado más de 40 crías de, de esta vaca, vaca con diferentes toros uh -huh. y en todos sus cruces teniendo excelente calidad. Este torete blanco. Este fue el, el, actual, el actual campeón campeón ternero de la regional de, de, de Guadalajara. Uh -huh. Si le pueden grabar, una de las cosas que más le, le gustó al, al juez fue su caracterización racial en su, en su cara, en su cabeza. Uh -huh. este, es, un, es un torete muy bien muy bien representado. Es hijo del toro New York. Uh -huh. un, un toro también americano. Uh -huh. con, con muy, buena, con muy buena aceptación, es un, es un becerro también que promete y que, que estará representándonos, estos tres ejemplares estarán representándonos, si Dios quiere, en la nacional de Brahman en Tampico, Tamaulipas. Oye, ahorita que, que mencionaste la, la cabeza y todo eso, ¿en cuántas cosas se fijan los jueces para dar un veredicto, una calificación? Mira, este, son ahora sí que términos y apreciaciones de cada juez. Eh, el, los jueces, yo pienso que principalmente o primeramente se tienen que, que fijar en las cualidades productivas de un animal, uh -huh. independientemente de la raza o de la especie que sea. Uh -huh. No estoy hablando nada más del ganado bovino, sino en general de todas las especies. Se tienen que, que fijar que los toros parezcan toros, que las vacas parezcan vacas uh -huh. y sean vacas, uh -huh. eh, que tengan. Buenas patas, buenos desplazamientos, buenos miembros reproductivos, o sea, todos esos, todos esos detalles, todos esos factores son, son primordiales. Ya de ahí nos vamos a lo físico y a la belleza, a la productividad, eh, volúmenes musculares, caracterización racial, entre otras. ¿Y este Brahman rojo, cuáles son sus características dentro de, de, de la exposición en pista? ¿También manejan los colores? Eh, sí, bueno, son dos variedades, son dos variedades, son dos razas diferentes. Este, se califican por separado, el brahman gris y el brahman rojo. Eh, el, el brahman rojo en los últimos años ha agarrado mucho auge, ha agarrado mucha demanda, eh, está muy bien valorado, muy bien cotizado. Eh, muchas ganaderías en este momento le estamos apostando e invirtiendo a, a la genética brahman rojo por lo cual ha avanzado exponencialmente en calidad y en cantidad. Este uh -huh. año en la Nacional de, de Tuxtla Gutiérrez no nos tocó llevar ganado, pero nos tocó ir a apoyar a, a nuestros amigos. Uh -huh. Y fue la primera Nacional en la que se presentó en pista más Brahman rojo que Brahman gris. Uh -huh. Entonces este, tiene, tiene mucho avance, tiene mucho futuro la, la raza. ¿En dónde tú como criador, en dónde le ves la diferencia del gris al Híjole, muy buena pregunta. Muchos dicen que tienen más carne, muchos dicen que tienen más leche, más sin embargo, yo, yo creo o yo busco eh, mucha carne, mucha leche y mucha raza, tanto en el gris como en el rojo. Uh -huh. Digo, yo creo que, que todos los, los ganaderos, todos los criadores lo, lo buscamos. Para eso hay que tener conocimiento de la genética, hay que hacer los cruces correctos y hay que tener el desarrollo y el mantenimiento correcto en la reproducción, en el desarrollo y, como te comento, llegar a presentarle al juez lo que él quiere ver, el mejor momento para que tu animal pueda obtener algún campeonato. Claro. Y bueno, también estamos viendo que son mansos, dóciles, ¿no? Todo eso también tiene un manejo, ¿no? Hay que educarlos para que puedan entrar a pista, para que los pueda uno acercar el mismo juez y todo ello, ¿no?, también. Claro, todo lleva, todo lleva un proceso, nosotros aquí desde que nacen eh, tenemos acercamiento a ellos, uh -huh. manejo todos los días, tratamos de estresarlos lo menos posible, no, no maltrato, uh -huh. cero, cero maltrato. Este, tratamos de humanizarnos lo, lo más posible con, con ellos y así el día que uno les pide un, un gesto, el día que uno les pide cariño, ellos también nos, nos, dan, nos dan cariño. Fíjate que eso, eso este, amigos, lo hemos visto aquí, porque también otro punto interesante a destacar es que todos los animales que tienes aquí y los corrales y todo tienen nombre propio. Así es, así es todo no todos los... Todos los animales, todos los ejemplares tienen nombre propio. Aquí este Brahman Rojos es el Hulk. Este, todos, todos tienen nombre propio porque todos aquí escriben su propia historia. Entonces nosotros, mi, mi, mi padre decía que hay que buscar que los animales escriban su historia. Entonces con un nombre pueden trascender. Los números a veces se nos olvidan. Entonces, la. Y se repiten. Y, y se repiten. Entonces, el, el, el número de una ganadería, el número de la otra, pues pueden ser similares y ya no supiste cuál fue el bueno. Más sin embargo, con nombres propios, eh, pues es eso, o sea, les agarras un cariño especial. Definitivo. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a, a este a otro corral, creo que era el de las vacas, ¿no? Y ahí también, este, como para que nos hables de los fierros y todo eso, pero sí vamos a ese corral. Sí, sí, vamos ahorita a un potrero, a donde sí. tenemos las, las vacas, este, las que nos representan en las exposiciones. Okay. Decía, decía mi padre, hay que cuidar las, las hembras, que son la base de tu ganadería, y en machos no dudes, simplemente usa el mejor del mundo. Ahí está. Para todos ustedes, amigos. Ahora sí que desde Juchitlán, para el mundo, ese comentario. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y YACTO tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado. Ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su YACTO en uno de nuestros representantes en México. YACTO, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com. Ingeniero, ahora estamos en un potrero de qué? Aquí estamos en este potrero de Rodex, uh -huh. donde tenemos las... Las hembras que nos representan, los, las hembras que nos representaron en esta exposición de, de Guadalajara, uh -huh. en esta exposición de, de Jalisco 2021. Uh -huh. Aquí tenemos hembras brahman gris, uh -huh. brahman rojo y limosín. Uh -huh. En diferentes edades, en diferentes estatus: preñadas, vacías, paridas, becerras. Uh -huh. Ahora sí que, que esta es nuestra batería de hembras de pista. Oye, hace rato nos mencionabas este, de las inseminaciones, eh, aspiración, todo eso. ¿Ya no haces tú monta directa? Sí, claro que sí. Utilizamos, utilizamos nuestros toros en, en monta directa, este, teniendo muy buenos resultados. Uh -huh. mas, sin embargo, aquí hay, aquí hay varias, varias hembras de fertilización in vitro uh -huh. y algunas de inseminación también. Uh -huh. De todo esto, así a ojo, Cubero, ¿cuáles son tus mejores vacas? Híjole, pues este año nos, nos, tocó, nos tocó la suerte, nos tocó muy, buena, muy, muy buenos resultados en esta exposición. Uh -huh. eh, participamos en tres categorías de Brahman Gris uh -huh. en hembras y obtuvimos los tres campeonatos, uh -huh. que fue campeona ternera uh -huh. con la 624, que se llama la hermana. Uh -huh. eh, obtuvimos la campeona joven, que fue la, la Galilea, la, la vaquillona gris sí. que se ve ahí. Uh -huh. Y la vaca blanca parida, fue la campeona joven mayor, campeona de la raza y campeona premio Jalisco. Uh -huh. eh, también en Brahman Rojo participamos en tres categorías y obtuvimos los tres campeonatos también, uh -huh. que fue con la Paraíso es la 644 fue la campeona ternera uh -huh. con la dichosa que es la 599 que quedó campeona becerra uh -huh. y con la Harmony que uh -huh. es la, la la 585 es esta vaquilla que tenemos aquí en primer plano uh -huh. ella quedó campeona joven menor uh -huh. y campeona de la raza hoy uh -huh. hablaste de tres categorías también aquí nada más hay tres o hay cuatro como nos mencionabas hace rato no, en esta hay seis categorías. Uh -huh. Es campeona ternera, campeona becerra, joven menor, joven, joven mayor y adulta. Uh -huh. Eso que te mencioné fue en Brahman. Uh -huh. Y en Limousin hay campeona becerra, campeona vaquilla, campeona joven, campeona joven parida, campeona adulta y campeona adulta parida. Uh -huh. También seis, seis divisiones, seis categorías. Oye, pues todavía entonces tienes aquí este, hembras jóvenes que todavía tienen mucho que, que dar y que escalar. ¿no? Sí, aquí hay hembras desde 11 meses, eh, estas Brahman Rojo tienen 13 y 14 meses, uh -huh. y una vaca, la vaca adulta que tenemos limosina acá pegada, pegada al alambrado, uh -huh. a mano izquierda, esa ya es, es una vaca adulta, uh -huh. eh, ya... Ella la la esta vez fue campeona de la raza. Uh -huh. este, es la la que te comentaba anteriormente la Chanel. Uh -huh. Es, es la, 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 la que le ha tocado ya ceñirse la corona. Campeonar, qué bueno. Fíjate que eh, también me, me llama la atención, pues igual estamos muy cerca de este, de este ganado, estuvimos este, con los machos, aunque ellos amarrados. Háblame de temperamentos, temperamentos de las vacas y temperamentos de los machos. En todo, hay líneas genéticas más nobles, hay líneas genéticas que salen un poco más respondonas, uh -huh. pero con tiempo, paciencia e inteligencia. Eh, con, con experiencia también que tenemos de parte de nuestro personal, uh -huh. se, se logra buscarles el cómo sí. Uh -huh. Hay veces que ellas nos dicen que no, uh -huh. pero buscarles el cómo sí sin golpearlas, porque eso a ellas les, les, genera, les genera un trauma y una negación. Uh -huh. Entonces, con menos maltrato, con más... Cariño y más apapachos, ¿Mejor este, mejores resultados. Aquí uh -huh. le voy a pedir a la, a la cámara que corra el, el video hacia atrás. Este, uh -huh. Nos apoyamos de nuestro equipo, que uh -huh. son vaqueros este, a caballo, pero sin, sin maltratar y sin molestar a los animales, uh -huh. y también este, personal. Que, que tiene mucho año, muchos años trabajando con nosotros, que ha salido en más de algún programa. Uh -huh. Acá está a pie don Nazario, Nazario uh -huh. Miranda, que tiene con nosotros más de, más de 30 años uh -huh. y cosechando resultados. Ya, ya ahora a él le toca quedarse aquí en, las, en el rancho uh -huh. y, y tenemos nuevas generaciones. Acá está este otro muchacho, uh -huh. Adán, que nos está apoyando y que nos están... Ayudando a, a representarnos en, en las exposiciones. Pues bueno, son elementos importantísimos en un rancho, este, porque aquí nunca para el trabajo, siempre hay algo que hacer, eh, tienen mucho ganado y muchas ocupaciones que, gracias a todos ellos, como bien lo dices, pues bueno, bajo tu dirección también, pues hay que hacer y cumplir todos los requisitos de una buena ganadería. Así es, así es, esto es, esto es trabajo en equipo, necesitamos. Este, ir en una misma dirección, constantemente eh, platicamos y constantemente estamos involucrados todos en qué estamos haciendo, no nomás hacerlo, uh -huh. sino por qué estamos haciendo las cosas para que ellos también saquen su juicio y, y poder tomar las mejores decisiones. Claro. Un ganado, pues... Eh podríamos yo en lo personal podría decir un poquito más, más delicado porque hay que tenerle más cuidados no para que lleguen a pista bueno hechas unas dandis en este caso no las, las hembras no pero también enfermedades cómo las manejas y qué tan enfermizas son estas razas? son vacas son normales tienen los, las mismas enfermedades son propensas este, a, a, cualquier, a cualquier enfermedad ahora sí que ya solamente les damos el cuido y el manejo necesario para presentarlas lo mejor posible en las exposiciones uh -huh. pero estos animales a mí me gusta y, y me, me interesa mucho que interactúen con todo tipo de animales y con todo tipo de entorno en todo tipo de situaciones uh -huh. estos animales nosotros cuando estamos preparando para pista caminan de tres a cuatro veces por semana cuatro kilómetros y medio caminados. Uh -huh arreados por, por nosotros a pie, es, esa, esa actividad la hacemos a pie, no la hacemos a caballo. ¿Es ejercicio para ellos o para ustedes? Pues ahora sí que para todos, ahora sí que para todos estamos, estamos en línea. Para, para mantener a los animales activos de sus articulaciones, para mantenerlos con un músculo firme y, y que se presenten lo mejor que se pueda, en, mejor en, en las mejores condiciones, ya que los pequeños detalles son los que pueden marcar una gran diferencia. Claro. Oye, ¿y haces cambio de limitación ahí también? ¿En ese, en ese tiempo, en esos momentos? Sí, la, las vacas no todo el tiempo pueden estar preparadas como para show. Ahorita de... Hoy estamos a, a 12 de, de enero. De enero. Este, las preparamos para finales de octubre. De finales de octubre al día de hoy estamos en un, en un proceso de bajar su condición y de hacerlas eh, más atléticas, más uh -huh. que se ejerciten, que se preñen, que la que está preñada pueda parir sin ningún problema, uh -huh. etcétera. No es necesario tenerlas sobrepasadas uh -huh. eh, en, ningún en ningún momento. Productos de estas vacas, siempre te dan uno, dos, tres. ¿Cómo andan en ese tema? Bueno, eh, estas vacas, aquí muchas de ellas son, son parte importante de nuestras donadoras. Uh -huh. Hay unas de ellas que han parido dos o tres veces, pero que ya tenemos 15 o 20 crías de ellas. Uh -huh. este, unas jóvenes que apenas este, no las hemos preñado, pero ya tenemos gestaciones de ellas. Eh, o sea, ahora sí que de aquí aprovechamos para, para tratar de reproducir y complementar la genética que nos falta en la ganadería. Claro. Y también, bueno, pues se dan este, cuates, ¿no? Cuates o tres, este, háblanos de ese, de ese tema para concluir este, este potrero porque también sé que cuando llegan a dar cuates también tienen que ser o machos o hembras, ¿cómo está ese tema? Así es, así es, este... Es un porcentaje realmente bajo, pero también es hereditario. Eh, el, los partos gemelares, ahorita veíamos ahí en el corral que tenemos una vaca parida con cuates, afortunadamente fueron dos hembras. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque en el caso de que hubiera sido un macho y una hembra, la hembra este, es infértil. Por razones genéticas, eh, la, la hembra sale infértil, el macho es fértil. Y en caso de ser dos machos, los dos son fértiles, en caso de ser hembras, las dos son fértiles. Entonces, este, en, este, en este caso tuvimos dos hembras, tenemos dos, dos, hembras, dos hembras fértiles, pero por lo general, y nosotros, para nosotros mejor, que vengan de a uno. Que vengan de a uno porque es naturalmente lo, lo más normal, lo más correcto. Y menos riesgoso también me imagino. ¿no? Menos riesgoso los partos gemelares muchas veces este, requieren de asistencia. Uh -huh. Entonces, mejor, mejor uno pero seguro. <laughs> Así es. Y ahora, ¿qué más nos puedes enseñar aquí de tu rancho? Eh, pues ahora sí que vamos a ver el lote de vacas preñadas okay. y, y vamos a platicarles un poco de, de la nueva raza que estamos incursionando y haciendo, uh -huh. el bramosín. Bueno, pues vamos este, para allá para conocer esa nueva raza y esas vacas que nos tienen aquí para presentárselas a todos ustedes. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación. Y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com. Carlos, un corralito más. Aquí vemos este, unas vacas. Tengo entendido que están recién paridas. Platícanos de este corral. ¿Qué son? ¿Cuántas son? ¿Variedades? Etcétera. Mira, aquí tenemos este, lo que les comentaba de la raza Bramosín. La raza Bramosín está constituida por cinco octavos de línea limosín y tres octavos de línea Cebú. Nosotros aquí manejamos tres tipos de Cebú: estamos manejando el Brahman, el Cindy y el Indu Brasil. La vaca que tenemos ahorita a, en medio. Y en la orilla derecha, las joscas grandes, son media sangre, son F1 de Indo-Brasil con media sangre limosín. Esta primera vaca que se está acercando aquí, que quiere saludar a la cámara, ella es media sangre Brahman con media sangre limosín. Y las dos que están atrás este, son media sangre Cindy con media sangre limosín. El toro que las traemos repasando ahorita, es un, es un embrión sindi, este, es, ese toro es sindi puro, es una, es una raza cebuina, es una raza milenaria este, de Pakistán, una raza con mucha resistencia este, a, a, a la sequía, es una raza muy rústica, con la cual estamos teniendo muy buenos resultados para, para la obtención del, del bramosín. Eh, ahorita vamos en el F1. Las crías son tres cuartos de cebú con un cuarto de limosín. Y ya para terminar el producto, necesitamos aquí cruzarlas nuevamente con limosín para obtener el 5 octavos, 3 octavos. Uh -huh. este, como podemos ver, el, eh, el ganado, las hembras, tienen, tienen buenas cajas, tienen buena leche, tienen un instinto maternal sobresaliente. Oye Carlos, hablaste de porcentajes, ¿no? De, de una raza, de otra. Eh, en otras palabras, al tener esos porcentajes, ¿cómo sale el producto? ¿Qué es lo que buscas? Buscamos un producto en tres generaciones, como te digo, F1, que son 50% de cada raza, F2, que son tres cuartos cebú, un cuarto limosín, y ya en el F3, que viene siendo la, la, el producto terminado, Bramosín, este, viene siendo 5 octavos limosín, 3 octavos según. ¿Y eso qué nos va a dar en el mercado? Bueno, nos va a, a potencializar con el vigor híbrido ambas razas. Nos va a dar mucha carne, nos va a dar suficiente leche para destetar un buen becerro este, en, en condiciones a veces un poco más rústicas. Uh -huh. Y eso, la, la rusticidad y el poder penetrar con el, el limosín a, a todo el territorio nacional, a entrar a las costas, entrar al trópico, que, que el limosín aporta bastante carne. Y la calidad de la misma. La calidad de la misma también es, es este, el, el limosín nos ayuda mucho con el rendimiento, el rendimiento de pia canal, que eso nos da, pues, más dinero a nuestro a nuestro bolsillo, las conversiones alimenticias. Eh, las razas son muy importantes y, y la calidad de su carne, pues al rato me dicen ustedes, al rato que la probemos. Ah, bueno, vamos, vamos a probarla y daremos nuestro veredicto. Oye, y en el, en el sentido del de crecimiento, o sea, con la alimentación, ¿esta raza la vas a alimentar igual que las otras y, y gana peso rápidamente o es más lenta? ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, como te decía, nosotros en nuestro ato comercial, en nuestro ato de receptoras, buscamos esta línea, buscamos tener un, un bramosín porque son vacas que se adaptan perfectamente a cualquier terreno y tienen un menor consumo de alimento. Para, para hacer un kilo de carne o de leche, ya sea si las vacas están lactando, pues un litro de leche con menos, con menos alimento. Encantados con el, con el resultado, uh -huh. incluso los productos vendidos como sementales y excelentes resultados y, y clientes muy contentos. En México hay, hay algunos criaderos, algunos compañeros que, que estamos apoyándola eh, por parte de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Limosín uh -huh. y Bramosín de México. Uh -huh. Eh, hay unos compañeros que la están probando en Tabasco Y bueno, ahora sí que estamos aquí en Jalisco, en Zacatecas, Durango, en otros estados Pero ahora sí que estamos sembrando la semillita eh, Se están vendiendo sementales y, y ya regresaron por la segunda camada Así es que... Eso habla bien Eso habla bien, uh -huh. eso habla bien están, están contentos En sus diferentes cruzas que te digo que tenemos nosotros Tanto las de Brahman, uh -huh. las de Cindy y las de Indo-Brasil. ¿El destete, a los cuántos meses, cuántos los separas si este, estos becerros? Eh, hay varios factores para, para destetar nuestros ejemplares. Número uno y lo principal son, es la condición de las vacas. Eh, la temporada, si es temporada de sequía, como ahorita iniciando esta temporada, pues es, es pesado para, para las vacas. También tiene que ver mucho su estatus reproductivo. Si, si la vaca está preñada, pues realmente su condición es la que me va a marcar la pauta para el destete. Pero por lo general, de, de cinco y medio a siete meses es la edad de, del destete. Eh, ya nos decías que durante todo el año pues estás teniendo este, eh, productos. ¿Hay algunos meses del año que sean más fuertes? Sí, nuestro empadre controlado. Nuestro, nuestros programas de inseminación a tiempo fijo son la primera la primer quincena de diciembre. Los de diciembre nos nacen en septiembre y en octubre, ya que pasó un poco el temporal de lluvias y antes de que empiecen los fríos. Y los de junio nos nacen en abril y, abril y mayo, ya salió el frío y antes de que entren las lluvias. ¿Cómo manejan? Lo del fierro. El fierro eh, nos marca la, la legalidad de, de la procedencia del animal. Uh -huh. eh, nosotros utilizamos la copa, nosotros el, el, el ganado de nosotros lleva, lleva la copa, que es el, el fierro, el distintivo, el, distintivo, el distintivo de ganadero Uberaba. Uh -huh. eh, erramos con diferentes claves o, o figuras también, ponemos el número en la pierna. En algunos animales ponemos el año y en el bramosín también este, erramos a veces en la paleta para ir viendo el enfoque y cómo vamos con la, con la cría, o sea, cómo vamos en, en, el, en el proceso de, de, de cruzamiento: si vamos en el F1, en el F2 o ya es el producto terminado F3. Ahora, no todas las vacas de registro nos paren sementales. Aquel becerro que nosotros consideramos que no es digno de representar nuestra ganadería padreando en otro criadero, lo metemos a la engorda y lo sacrificamos. Lo que vendemos como cemental con la copa tiene que representarla. Ya sea en su línea elite o en su línea comercial, pero tiene que, tiene que ser digno reproductor y progenitor representando la Copa, representando un rancho. Queremos cerrar este programa, si me lo permites, mi quiero Carlos, en una sala de trofeos que tienen ahí, donde podemos ver, disfrutar y nos podrás decir los banderines y de qué son los, los que más te llegan a ti como productor. Claro que sí, sí claro que sí, Memo. Vamos, vamos para allá. Eh, como les comentaba, muchas veces nos va bien, muchas veces no nos va como esperábamos, analizamos, hacemos... Eh, un análisis de qué fue lo que nos falló uh -huh. y para la siguiente venimos con todo. todo. <laughs> Está bien, pues vamos a esta sala de trofeos. Amigos. Pues bien amigos, como les habíamos dicho, la sala de trofeos. Vean ustedes aquí donde estamos parados, la cantidad de trofeos que tiene esta ganadería, porque tiene muchos años haciendo las cosas. Y bien, mi querido Carlos, ¿no? ¿Cuántos años tiene como ganadero? Gracias a Dios, así es. Como ganaderos de registro tenemos 40 años desde el 82. Uh -huh. El primer campeonato se obtuvo en el 83. Uh -huh. Aquí está... Una, una guirnalda que se, que se obtuvo en el, en el año 83 y de ahí para adelante sin, sin aflojarle. Uh -huh. sin aflojarle eh, año, ¿En dónde fue ganada esa? Esa fue en Hermosillo. Uh -huh. Esa fue ganada en Hermosillo. Mi, mi padre inició uh -huh. con una vaca, con una vaca indo la COSI, que le compró a Don Reyes García. Uh -huh. Y con una vaca iba a competir contra todos los ganaderos que tenían más de una vaca tenían mil dos mil incluso diez mil vacas y, y en esa ocasión y en más de alguna ocasión esa vaca de mi padre que era una fue superior a las selección de miles de otros ganaderos y se sentía el amor que tenía por el ganado por todos los animales de, de registro que eso se los heredó usted sí así es una, una entrevista que le hicieron aquí en esta misma sala de trofeos le preguntaban que, que para él qué era la ganadería y él contestó que la ganadería no era parte de su vida, era la vida misma. Bueno, de todos estos este, trofeos, me imagino que más de uno tuviste tú la oportunidad de haberlo recibido junto con él. Este, uno de los, de los más importantes fue en Zacatecas 2000. 2018, la primera vez que quedó campeona la, la vaca La Chanel. Uh -huh. A mi padre no le tocó verla campeona, pero sin embargo sin ser campeona era, era su chiqueada. Uh -huh. este, iba en una categoría joven parida. Iba contra las adultas y las adultas paridas que, que generalmente son, son las favoritas uh -huh. por el campeonato de la raza y y cuando le dieron el, el premio a la Chanel yo la tenía yo la, yo la manejaba en ese momento en pista y pues no tuve otra otra reacción más que abrazar la vaca y soltar el llanto tenía unos, unos meses de haber fallecido mi padre y, y yo sabía las intenciones y yo sabía que era la chiqueada del jefe y no tuve otra no tuve otra reacción más que abrazar la vaca y soltar el llanto seguramente bajo tu dirección también, de tus hermanos, de toda la familia, pues esto seguirá creciendo por muchos años. Esperemos que sí, esperemos que sí, eran planes de mi padre, ahora son planes de nosotros, es por, es por convicción, es por convicción propia, eh, vivimos de esto, vivimos muy apasionados de lo que hacemos y así como tú lo comentas, esperemos que el legado de la Copa, el legado de ganadero Uberaba que dejó mi padre, que continúe con los mismos pasos. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este de este rancho, de hacer este recorrido y de compartir con toda la gente pues todas estas experiencias, vivencias y cómo haces el, el manejo del ganado, pues casi casi día a día, ¿no? Así es, así es como como bien nos lo enseñó mi padre. Esto es pasión y lo trabajamos en equipo. Somos este a lo mejor la cara o somos la cabeza de un equipo, pero no, no ganamos esta batalla solos. Perfecto, pues muchas gracias, muchas felicidades y que sigan los éxitos. Gracias, gracias y saludos, saludos a todos. Gracias. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición más de Tierra Fértil, que ya saben, tienen un compromiso con nosotros la próxima semana, donde estaremos tocando alguna puerta de algún rancho con algún agricultor, algún ganadero, que siempre será de utilidad y muchos beneficios para todo el campo mexicano. Muchísimas gracias, buen provecho.